pifiaba el hombre de River. Le queda Cruz, pero el primero va Cruz. A ver, Cruz que le pega al arco. Cruz se engancha. ¡Gol! 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 De Cachorro lo hizo Leo Cruz. A los 43 minutos del segundo tiempo, gol de Cachorro, lo gana Cachorro en la semifinal de ida del Federal C en cancha River. Gol de Cachorro lo hizo Leo Cruz, tuvo todo el tiempo el mundo, en el mano a mano, uno contra uno. Está para el gol y adentro, sí, gol de Cachorros, gol de Cachorros, el número 10 Cruz, increíblemente solo, sí, solito, y hasta lo veo más flaco a Cruz que el torneo Federal C, y viene a abrazar por acá cerca a la esposa, al nene, el número 10, de cara al gol, definió con categoría a los 11 minutos 30, con qué comodidad definió Cruz. Cae Bancario en Salta con Cachorros 1-0. Sí, bueno, estaba para definir, entrega para Cruz en la puerta del área, zurdazo arriba, gol. Gol, otra vez Cruz. A los 12 minutos por arriba, la pelota rozó en un jugador de Bancario, otra vez Cruz. Gol de Cachorros Cruz. A los 12 minutos, en 2 minutos, sí. Baldazo de agua fría en la tarde para los de nuestra liga regional. Transmitiendo el 3-0 con que Cachorro derrota a San Francisco Bancario. Se va por el sector derecho Ambrosio, amaga, atención, se mete en el área. Se viene Cachorro, quiere Cachorro, pelota al área y gol. Gol de Cruz de nuevo, increíblemente solo, el 10. Gol de Cachorros y lo que menos queríamos que pase en la tarde, pasó un cuarto gol del conjunto de Cachorros, totalmente desorientado, desconocido, despintado y otros adjetivos más. Póngale usted si quiere, San Francisco. Pretemporada y los jugadores a reforzar, fue al primero que lo llamó. Gran pase de Cruz, mira, saca para el medio, pelea con Beltramo, ahora Cruz, ahí está el talentoso número 10, se perfila Cruz, pasa entre uno, le pega a Cruz, guarda que le pega, sigue Cruz arriba, penal, marcó, fue penal de Baquel, con la mano arriba, salió jugando.